Remember, this program does not constitute an advice of no kind, but a simple author's opinion. Financial markets involve high risk. Consult your financial advisor before you invest. Miren, nosotros lo vamos a decir hasta que nos quedemos sin voz. Vamos a seguir insistiendo sobre lo mismo. Y hasta que nos quedemos sin voz o hasta que ustedes monten una manifestación a las puertas de esta televisión y nos digan que nos callemos. Vamos a seguir hablando de por qué los bancos centrales siguen imprimiendo dinero y qué están haciendo y a dónde están llevando el sistema monetario. ¿Dónde nos podemos refugiar? Básicamente en el oro. ¿Y qué significan las bitcoins o las criptomonedas? ¿Y en qué situación estamos? Entonces, nosotros no nos vamos a callar, ¿verdad, José Luis? Por lo menos hasta que veamos algún síntoma de cambio. Nosotros tenemos un objetivo, estar del lado de la verdad, aunque no sea lo políticamente correcto o no sea la corriente de opinión que se genera en el mundo financiero en el que nosotros formamos parte, aunque seamos muy pequeñitos. Con lo cual, nosotros vamos a ir en busca de la verdad. Bueno, no es tarea pequeña, ¿eh? que yo creo, vamos, suficiente como para dedicarle un par de horas a la semana. Yo creo que es suficiente. Bien. Seguimos con los bancos centrales que están imprimiendo dinero a unos niveles tan elevados que están degradando el valor de los billetes, del dinero fiat. ¿Tú ves en algún momento que pudiéramos volver a la normalidad, que los gobiernos pudieran reducir el déficit o el nivel de deuda? ¿Ves alguna manera en la que se pudiera llegar a una normalidad? De acuerdo. Se lo voy a decir muy clarito. Ya es imposible. ¿De acuerdo? Pudiésemos decir que el desapalancamiento es imposible. Los bancos centrales y los gobiernos están deliberadamente degradando el valor del dinero y lo que supone degradar el ahorro de los ciudadanos. Piensen ustedes que a los europeos nos han gravado con un impuesto al tener tipos de interés negativos. Las monedas fiat, tal y como las estamos viendo actualmente, es un timo piramidal. Que se lo digan a los turcos, que se lo digan a los argentinos, que se lo digan a los venezolanos, que se lo digan a los indios, ¿de acuerdo? Es decir, los políticos y los bancos centrales han tomado un camino en el que ya no es posible la vuelta atrás. Ya no vamos a volver a lo de atrás. Los políticos tampoco pueden elevar impuestos. Yo no sé para qué dicen que elevan impuestos, porque ya no pueden elevarlos hasta un nivel suficiente para eliminar los déficits. En el programa que dedicamos a las infraestructuras, al plan de infraestructuras de Biden, dijimos que los ingresos fiscales de Estados Unidos solo cubren el 77% de los gastos. Los impuestos ahora mismo, y lo estamos viendo en la Comunidad de Madrid, cómo el PSOE y Podemos quieren elevar los impuestos a los madrileños, a pesar de que Madrid es la comunidad que más recauda, y lo quieren elevar, sinceramente, no es para cubrir ingresos sin gastos. Tiene una finalidad clara, que es empobrecer, redistribuir la riqueza, pero para empobrecer a la gente. ¿De acuerdo? Luego, fíjense ustedes en Estados Unidos. El déficit inicial, cuando hicieron el presupuesto, era de 1 billón. Y no han cerrado el ejercicio y ya llevan 1 billón de déficit. Y probablemente cerrarán cerca de los 4 o incluso los 5, sin contar el paquete de infraestructuras. Para un político, lo más fácil, y lo hemos visto en España, es que el Banco Central Europeo te financie, que te pague la deuda, que te pague el déficit. Luego, para un político, lo más fácil es incrementar la deuda. Ven ustedes cómo en Estados Unidos lo ha hecho Biden, lo ha hecho Trump. Y ven ustedes cómo Trump y Alexandra Ocasio-Cortez coinciden en lo mismo. En la MMT, en gastar sin límite. Los políticos nada más que quieren gastar. ¿Por qué? Porque, saben ustedes perfectamente, porque así compran votos. Por lo tanto, Marcial, no es posible volver a la normalidad. Hemos entrado en la recta final y el sistema va camino del colapso. Vale, pero imagínate que se ponen de acuerdo, que dicen, pasa cualquier cosa y se ponen de acuerdo y dicen, venga, vamos a echarle narices y vamos a hacer un control estricto de la deuda y vamos a intentar reestructurar todo esto y vamos a ver qué es lo que pasaría. Bueno, vamos a ver, mira, en principio lo que pasaría sería causarían una recesión de dimensiones o proporciones bíblicas.
¿De acuerdo? Miren ustedes, este es el balance del Banco Central, del Banco de la Reserva Federal. Ven ustedes cómo no para de crecer el activo. Lo vimos en el programa del lunes y probablemente ya se encamina a los 10 billones de dólares, se va a encaminar. Si ahora mismo el Banco de la Reserva Federal quisiera reducir este balance, que lo ha duplicado las compras de bonos que ha hecho, han duplicado el activo del balance en prácticamente un año. Si ahora esto lo quisiera vender o simplemente reducir el volumen de compras, es decir, lo que dicen los ingleses del tapering, provocarían un colapso, provocarían una recesión, como te he dicho, de proporciones bíblicas. Es imposible. Ya no queda más camino que seguir con el déficit. Nada más que queda el camino de la NMT, a la que también la dedicamos un programa por este motivo. Entonces, pues vamos a... Pues ya está, se ha acabado, ¿no? ¿Qué? ¿Qué solución tenemos? ¿Cuál es la solución? No podemos parar, no podemos, no, si seguimos por este camino al final vamos a acabar en un precipicio. ¿Cuál es la solución de esto? Vamos a ver, no hay solución. Lo único que podemos hacer es conocer muy bien lo que están haciendo y las consecuencias que tiene. Por ejemplo, hemos visto que los banqueros centrales y los gobiernos se han fusionado. Los banqueros centrales ya no son independientes. Los banqueros centrales están en manos de los políticos. Powell está en manos de Yellen. Es decir, es el peor de los escenarios. Luego, la única solución que tenemos es protegernos nosotros, porque están degradando el dinero y están degradando nuestros ahorros. Ellos degradan el dinero para pagar, para que el pago de la deuda les sea lo más barato posible. ¿De acuerdo? Y ningún político de turno va a hacer nada, porque van a dar la patada para adelante. Entonces, ¿a nosotros qué nos queda? Bueno, en primer lugar, lo que nos queda es decir, esta gente va a hacer que la bolsa suba porque está degradando el dinero. Bueno, pues mire, yo mientras la bolsa suba, yo tengo que estar atento a comprar y estar en la bolsa. ¿Me explico bien? Y buscar aquellos valores que presenten una tendencia alcista mayor. Lo estamos haciendo. Ya en el programa del pasado lunes establecimos cuáles eran las referencias con el Nasdaq, con el S&P 500. Bien, ¿de acuerdo? Voy a aprovechar correcciones para incorporarnos. Lo que están haciendo ahora, ¿por qué la bolsa sube? ¿Por qué la bolsa está en una fuerte tendencia alcista desde el punto de vista de medio y largo plazo? Porque los bancos centrales están inflando todo. Están inflando el precio de la vivienda, están inflando absolutamente todo, la bolsa, y van a inflar absolutamente todo. Entonces, este es el juego de siempre, es el juego de siempre. Es incluso el juego más antiguo de la historia. Y lo hemos explicado en otros programas. Pero fíjese el detalle siguiente. Mira, hasta la propia CNBC, esto lo hemos dicho nosotros aquí en los primeros programas, Marcial, hasta la NBC se pregunta si colapsará el sistema monetario. Mire, si la CNBC se tiene que preguntar o se pregunta si va a colapsar el sistema monetario, es porque tienen que estar viendo unos desequilibrios de una magnitud que no se pueden resolver. Por lo tanto, disfrutemos de la bolsa mientras suba y vamos a protegernos comprando oro en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Bueno, es muy típico de la CNBC hacerse las preguntas pero no darse las respuestas. Eso también es muy interesante por su parte. Nos asusta a todos. Pero aquí lo que estamos viendo es que tiene que ser ya tan gordo para que lo pongan ellos, que tiene que ser espectacular. Totalmente, totalmente. Vale. Entonces, tú y yo, que no somos la CNBC ni tampoco somos el Banco de Suiza, imprime su propio dinero para poder invertírselo en sí mismo, que tiene narices. ¿Tú y yo cómo hacemos para protegernos de los bancos centrales y de estos gobiernos irresponsables a nivel financiero, económico y alguna cosa más? Sí, bueno, son los responsables fiscales y monetarios, ¿no? Fundamentalmente, en el nivel que a nosotros nos toca, ¿no? Yo, en primer lugar, les recomendaría a todos ustedes que leyeran a Ray Dalio. Eso es lo primero. En segundo lugar, la forma de protegernos tradicionalmente es comprando oro. ¿De acuerdo? Esto lo hemos hecho durante los últimos 4.000 años de historia y lo seguiremos haciendo. Y luego saben ustedes que hicimos un programa de Turquía que tuvo muchísimo éxito y luego las personas lo han visto, un montón de personas lo han visto en YouTube. Bueno, pues cogimos Turquía para que ustedes se defiendan siguiendo el camino que están siguiendo los turcos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es el camino que seguiremos nosotros en el momento que se rompa la Unión Europea o en el momento que ya no dependamos del Banco Central Europeo. Por lo tanto, lo que están haciendo los turcos es comprando oro. También compraron Bitcoin, pero ya han visto ustedes cómo el gobierno turco también está atacando por esa vía y está penalizando la tenencia de Bitcoin. Que también vimos que lo único que nos diferenciaba de Turquía
con nosotros. Bueno, no, de hecho, Turquía tenía unas variables macroeconómicas bastante Eso mejores que es. las de España. Que Eso realmente lo que nos diferenciaba era que nosotros teníamos al Banco Central Europeo y Turquía no. Que nosotros teníamos a Europa Exacto. y Turquía no. O sea, que nosotros en el momento que dejemos de tener Europa, ya veremos qué puede pasar. Pero ¿cómo está comportándose ahora mismo con la lira turca, por ejemplo? ¿Qué Bueno, es...? pues mira, Qué... pues ahora mismo, si tú recuerdas en el programa del lunes, estuvimos hablando de la batalla monetaria entre las criptomonedas, el oro y las monedas fiat, en sus dos vertientes, papel y digital. Bueno, pues en Turquía estamos viendo esa batalla monetaria, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo los turcos residentes en Turquía y la comunidad turca que vive en Alemania, que es muy importante, prefieren Bitcoin a liras turcas. Luego, el Banco Central de Turquía está perdiendo la batalla. Entonces, el Banco Central turco ha reaccionado penalizando las criptomonedas, ¿de acuerdo? Para que los turcos, que no confían en la lira turca, no se vayan al Bitcoin. Pero es que estamos viendo también un comportamiento similar en la India. Y tanto en Turquía como en la India, nos estamos encontrando que están comprando oro y a la vez estamos viendo que las criptomonedas están sufriendo un ataque por parte de los bancos centrales y los gobiernos. ¿Qué tipo El hecho de ataque? de atacar a las... ¿En qué forma, José Luis? Cuando dicen penalizar a Bueno, las pues criptomonedas, ¿de qué forma lo hacen? penalizar que no te van a dejar hacer pagos con criptomonedas, ¿de acuerdo? No te van a permitir comprar con Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida de lo posible, te van a perjudicar. Yo me imagino que también intentarán, pero lo que pasa es que les va a costar mucho trabajo impedir que los turcos manden el dinero a Alemania, ¿no? Entonces, ellos lo que quieren es que estemos en las monedas fiat, que nada más que hacen perder valor. Mira el gráfico. Fíjate la cara dura que tienen, que encima dicen que el Bitcoin hace perder dinero a la gente. Miren lo que es el timo piramidal. Esto es la lira turca expresada en dólares. Miren ustedes que prácticamente en 7 años o en 6 años ha caído la cuarta parte de 0,50 a 0,12. Si lo llevo al dólar, del dólar al oro, la pérdida es mayor. Pero mire la rupia, y estoy considerando, fíjese, la rupia ha reducido su valor a la mitad. Miren ustedes que estamos hablando de países que están penalizando el Bitcoin. ¿Y por qué lo penalizan? Porque la gente no quiere ver la rupia india, la gente no quiere ver la lira turca y la gente no querrá ver la peseta si nosotros volvemos a la peseta. Y estamos hablando de países que tienen variables macro, que sus indicadores macroeconómicos están mejor que los de España. Se ve claramente que en Turquía van hacia lo que ya dijimos en el programa de Turquía, hacia un control de capitales. Es a lo que van. Y claro, un control de capitales, si tú no atacas al Bitcoin, pues no lo puedes hacer, porque la gente haría transferencias vía Bitcoin. Yo me imagino que los turcos estarán cambiando Bitcoin o estarán yéndose a la red oscura. ¿De acuerdo? Cambiando Bitcoin por otras monedas que circulan en la red oscura para poder así hacer transferencias. Esto mismo que estás explicando con respecto a la lira turca y a la rupia india es lo que podría pasar y lo has sugerido con con la peseta, en el caso de que volviéramos a la peseta. Efectivamente, si el euro se rompiera, y fíjate la situación que tenemos en Europa, ¿eh? Tenemos unos países del sur irresponsables. Bueno, ya dijimos el programa que ha presentado el gobierno de España, Sánchez, sobre cómo va a aplicar o cómo van a distribuir el plan de repartir el dinero de la ayuda europea. La verdad es que era verdaderamente vergonzoso, ¿eh? Verdaderamente vergonzoso. Era una orgía de sinsentidos, uno tras otro. Y yo creo que esto es terrible. Pero claro, este rollo, este alpiste que venden los medios de comunicación tradicionales, pues nada más que tienen a clientela local. Pero claro, en Europa la gente lo sabe. Y la gente está viendo Italia, está viendo España, está viendo Portugal. Pero es que si en Francia ganara Le Pen, lo primero que van a hacer va a ser salirse de Europa. Luego, si no debemos descartar el escenario que el euro se rompiera. Si el euro se rompiera, se produciría de forma inmediata un ajuste a la baja o incluso peor que el que estamos viendo en la lira turca o en la rupia. Y ese euro B o esa peseta de los países del sur caería
como, vamos, como plomo y se hundiría en el mar. ¿De acuerdo? Por eso los turcos, y debemos de aprender de su experiencia, es aprovechar que tenemos una divisa fuerte, que es el euro, para comprar oro. ¿De acuerdo? Los indicativos de que los bancos centrales pueden empezar a atacar a las criptomonedas es cuando primero dicen que no se pueden hacer pagos con criptomonedas y empiezan a decir que implica riesgos significativos, que tiene una altísima volatilidad en los valores de mercado, transacciones ilegales que se utilizan en acción. Cuando empiezan una campaña de promoción contraria y esto viene por parte de las autoridades, es cuando dices, uy, los bancos centrales están empezando a atacar a las criptomonedas. Eso todavía no ha pasado en el Banco Central Europeo, pero sí que ha pasado en el Banco Central Turco, por ejemplo. El Banco Central Turco ya ha pasado, y en la India también ha pasado. Y en Marruecos también ha pasado. Ha pasado en varios sitios. Y en India también, sí. Y en India también. ¿De acuerdo? Es decir, lo primero que dicen es que consideran que el uso en los pagos puede causar pérdidas irrecuperables. Tú fíjate qué cara dura tiene el Banco Central de Turquía de decir que usar Bitcoin puede causar pérdidas irrecuperables, cuando ellos están hundiendo la divisa. Es un tipo piramidal, ¿de acuerdo? Y luego, a lo segundo que ocurre, al que concurren, es que puede haber acciones ilegales con las criptomonedas, ¿no? Esto es ridículo, porque por esa regla de tres podríamos prohibir el dólar, porque hemos visto un montón de películas de narcotraficantes, ¿de acuerdo? Y de traficantes de armas, ¿de acuerdo? Y luego dicen que es peligroso porque no están sujetos a ningún mecanismo de regulación. Por favor, no me lo regules, porque me has deteriorado las monedas, ¿de acuerdo? Y luego hay otro detalle. ¿Cuántos euros hay falsos? ¿Cuántas liras turcas hay falsos? ¿Cuántos billetes falsos hay de dólar? Un montón. Si es que vemos, yo he visto las películas y yo he tenido en mi mano, como mucha gente, billetes de 20 euros falsos. ¿Cuántos bitcoins falsos hay? No hay. Y luego, por lo que hace referencia a que el Bitcoin se dedica a hacer actuaciones ilegales, yo lo que quiero mostrarte es esta diapositiva, esta foto, en la que ves al exdirector de la CIA, Michael Morell, que dice que el Bitcoin es demasiado transparente para que los delincuentes laven dinero. Claro, es que no utilizan el Bitcoin, utilizan monedas que están en la red oscura. ¿De acuerdo? Y que luego digan que con el Bitcoin se pueden obtener pérdidas, hombre, pérdidas irrecuperables, es el timo piramidal de la lira turca o de la rupia india. Eso sí que es un timo piramidal, pero el Bitcoin no, el Bitcoin está subiendo. Yo no soy fan del Bitcoin, pero soy fan de la verdad, ¿de acuerdo? Y se ve como los bancos centrales mienten descaradamente. Y luego si te coges y lees, yo el otro día estaba leyendo un periódico español de color naranja, de color salmón, no voy a decir el nombre para que no se molesten, en el que veía cómo les hacían la ola a los banqueros centrales, y es que era vomitivo, ¿de acuerdo? Lo cual nosotros, por la verdad, aunque no vayamos por la corriente de opinión generalmente aceptada. Vale, tenemos entonces, yo esto me lo imagino como una batalla, una gran batalla. Ahora mismo tenemos las monedas fiat, tenemos las criptomonedas y tenemos el oro. Y son tres grandes bloques económicos, tres grandes modelos, si quieres, o incluso filosofías económicas que compiten entre ellas. Es una batalla, yo no sé si es a muerte o no, pero lo que sí es verdad es que si los gobiernos y los bancos centrales no se unen, que podrían hacerlo perfectamente, se ponen de acuerdo y dicen vamos a ir contra las criptomonedas. Y esto mismo que ha hecho el Banco Central de Turquía, o que ha hecho el Banco Central de la India, o que ha hecho el Banco Central en Marruecos, esto mismo poder hacerlo de forma coordinada para atacar la moneda fiat. Pero no lo hacen para atacar las criptomonedas, pero no lo hacen todavía. De momento no lo han hecho, de momento no lo han hecho. Pero ahora bien, China ya lo ha dicho. Se lo ha dicho a Estados Unidos, ¿eh? Dice, si queréis atacar las criptomonedas, habría que someterlo a una regulación global. Claro, es que como tú no te coordines con otros gobiernos, tú sabes mejor que yo que yo puedo impedir el Bitcoin en España, pero me puedo encontrar que el Bitcoin me está funcionando por cualquier otro nodo o puedo operar con él. Yo no soy experto, habrá muchas personas más expertas que yo, por supuesto, pero yo veo claramente que como dejes a Rusia y a India y a China, perdón, a Rusia y a China a sus anchas sin entrar en una regulación global contra el Bitcoin, pues la batalla que pueden tener las criptomonedas con las monedas fiat, las monedas fiat no, a lo mejor no resultan ganadoras. Piensa además lo que dijimos en el programa del lunes, que la verdadera amenaza
contra Estados Unidos, la verdadera amenaza contra el dólar, contra el papel de reserva del papel de reserva de el papel de moneda de reserva del dólar está en el yuan digital o en el renminbi. De tal manera que si cuando lance el yuan digital China lo barre a las otras monedas digitales, porque ahora se han acelerado. Piensa, me parece que el Banco de Inglaterra tiene previsto lanzarlo, o el Banco Europeo, no sé, para el 2025. Para el 2025 el yuan digital ya llevará 3 años de funcionamiento. Si el yuan digital se adueña del mercado, habrá derrotado al euro, al dólar, y que vengan ahora a decirle que ataque al Bitcoin. Y dice, pero si el Bitcoin no representa peligro para mí, si yo ya me he quedado con el mercado mundial. De tal manera que lo único que pueden hacer es hacer que el precio del Bitcoin caiga. Se me ocurre, por ejemplo, imagínate que se anunciase la creación de un comité del Senado de los Estados Unidos para estudiar penalizaciones que se puedan imponer a las criptomonedas. No se podrían llevar a la práctica al final, porque si China no colabora y Rusia no colabora, no se van a poder llevar a la práctica. Pero en todo caso se produciría una fuerte caída del Bitcoin, ¿de acuerdo? Y ya hemos dicho en el programa del lunes que probablemente el Bitcoin sea una herramienta que ha utilizado China para deteriorar el papel del dólar como moneda reserva mundial. Oye, tengo una pregunta, curiosidad. ¿El ministro de Economía y el Banco de España tienen analistas técnicos? Bueno, no tienen. Bueno, yo tuve una vez la suerte de hablar con un gobernador del Banco de España que fue profesor mío y se lo pregunté. Y me dijo que sí, pero con la boquita pequeña. Pero como yo ya le conocía el lenguaje gestual de cuando daba las clases, deduje que no. No tiene analistas técnicos, pero lo peor de todo no es eso, es que las universidades tampoco lo hay. Las universidades tampoco lo hay, ¿eh? No preparan analistas técnicos. Ahora a lo mejor prepararán algo más a nivel de cursos de máster o clases, pero ya no en los programas oficiales, con lo cual no lo hay. Es una pena, la verdad es una pena, es un error. Bueno, es una pena y es un error. Pero claro, es que vienen de otra época. Claro, no, aparte que es difícil de entender. Yo creo que hay una cultura del análisis técnico que hay que seguir impulsando, porque parece muchas veces que habláis en Klingon y no, mira te el soporte y mira el hombro cabeza a hombro y mira todas estas cosas y entonces dices, pero bueno, esto parece al final brujería, ¿no? Pero esto es como todas las cosas en la vida, ¿eh? Es decir, si te das cuenta, desde que llevamos haciendo el programa, yo no he utilizado esa terminología. Cierto. Y estoy muy contento, porque el otro día estaba comprando en el supermercado, se me acercó un señor y me dijo, mire, yo no he estudiado económicas. Dice, y les entiendo muy bien a ustedes dos. No, es que no usamos esos términos tan extraños. No se debe usar. Pero decirles a todos que lo que estamos haciendo en este programa es análisis técnico. También hacemos análisis fundamental y también hablamos de geopolítica, es análisis fundamental a fin de cuentas, pero también hablamos de análisis técnico, lo que pasa que no le llamamos así. Y es así. Oye, ha quedado muy claro que el principal enemigo de las criptomonedas ahora mismo son los gobiernos y los bancos centrales. Y también está quedando muy claro, que lo vimos al principio de este programa, que tenemos que tener oro en nuestra cartera, pero no como medida de inversión, que también, no como una medida para, sino como una medida de proteger nuestro patrimonio. ¿Cuánto tenemos que tener más o menos en la cartera? Porque es una protección, no es una inversión. Bueno, pues ahora voy a ser muy malo, ¿vale? Me vas a permitir que sea súper malo. Entonces voy a criticar todo, con fundamento, y voy a dar mis razones para que ustedes me critiquen a mí también, claro. Mire, la filosofía de inversión estándar, lo que nos enseñaron cuando estábamos estudiando esto, cuando yo estudié formación de carteras y tal, era que en el oro había que tener en torno al 10%. Pero luego eso cambió. E incluso durante los últimos 30 años hemos visto cómo Wall Street convenció a los inversores de que tener oro era innecesario, ¿de acuerdo? Lo cual era mentira y es una tontería, como luego. Pero es que uno de los que lo dijo, y lo sabes tú muy bien, fue Warren Buffett, ¿de acuerdo? Warren Buffett dice cosas muy interesantes, pero hay que colocar las cosas también en el contexto de la tendencia. Explico bien, que aquí pontificar hay que andarse con mucho cuidado, porque los mercados tienen tendencias. El oro, tú puedes decir que no tengas oro en la cartera cuando está en tendencia bajista y la bolsa en tendencia alcista, pero si el oro está en tendencia alcista, ya hay que tener oro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pontificar así es difícil, lo cual no quiere decir que yo no siga a Warren Buffett y sea fan de él,
que lo soy y he aprendido un montón. Pero en el oro no estoy de acuerdo con él. De acuerdo, se puede aprovechar el oro también en tendencia. Pero lo que más me ha dolido a mí como español fue que mi ministro de Economía, Pedro Solbes, vendiera en 2007 la tercera parte de las reservas de oro de España a un precio en torno, porque no nos lo dijo, de $650 la onza. ¿De acuerdo? Si me permiten ustedes, vamos a echar un vistazo al gráfico y vamos a echar un vistazo a los periódicos de la época de 2007. Miren, Solbes, fíjese qué curioso, vendió el 32% de las reservas de oro porque ya no eran rentables. Es decir, asumió el discurso de Wall Street, asumió el discurso de Buffett. Si hubiera tenido un analista técnico, le hubiera dicho, ministro, está usted equivocado. Pero te puedo asegurar que no lo tenía, no lo tenía. Y mira, fíjate que el bueno de nuestro ministro, con un profundo desconocimiento, vendió nada más y nada menos que la tercera parte de nuestras reservas de oro, diciendo que el oro era improductivo. Si hubiera tenido un analista técnico, no hubiera vendido, porque le habría dicho, querido ministro, esto está en tendencia alcista. Y fíjate cómo subió el precio del oro hasta el año prácticamente 2012. ¿De acuerdo? Subió de los 650 a los 2000. Casi se multiplicó por 3. Esto es un error que es para despedirlo, como han despedido al director de inversiones de la Credit Suisse, y que no salga nunca más. Pero lo peor de todo es que había que ver quién era el equipo que asesoró al ministro. Yo recuerdo que en aquella época estaba Fernández Ordóñez como gobernador del Banco de España. Y yo estaba muy enfadado con Fernández Ordóñez. ¿Saben por qué? Porque nada más que hablaba de que había que bajar los salarios. Y sin embargo, no le dijo al ministro que esta venta de oro era una cagada. ¿De acuerdo? Una cagada monstruosa. Una cagada bíblica, ¿de acuerdo? Oye, José Luis, ahora que estoy viendo ese gráfico, no lo cambiemos. Ahora que estoy viendo ese gráfico, me llama la atención eso que estás diciendo. Desde luego yo no tenía ni idea y la verdad que enfada bastante. Pero enfada lo que mucho, estoy, ¿eh? Lo que me estoy fijando, sí, lo que me estoy fijando es el tramo que va... Hay un tramo alcista que va del 2000, pues sí, del 2009 aproximadamente hasta el 2011, y luego hay un movimiento lateral y luego hay una caída. Según el análisis técnico, basándose en análisis técnico, ¿cómo se habría podido prever en el 2012 el movimiento lateral? O sea, vamos a ver. Porque yo lo que veo es un movimiento alcista y digo, pues esto sigue para arriba. Bueno, la idea es la siguiente. Yo te voy a contar cómo... como yo lo veo, ¿no? Vamos a ver. Si estamos hablando de análisis técnico, no puedo recurrir a instrumentos fundamentales. Con lo cual, me voy a valer solamente análisis técnico. Sí. Mirad, en análisis técnico, fíjense ustedes. Generalmente, cuando sube así, solemos trazar una rectita por aquí, que siempre nos equivocamos, ¿de acuerdo? Que siempre es perforada, ¿de acuerdo? Y luego sube arriba. Sí. Pero aquí hay una figura muy clara. Y voy a hacerlo de la manera más sencilla y la peor para mí. Ves ahí que sube y ves ahí que se produce una vuelta muy importante. Sí. Tú fíjate que se produce una vuelta en mensual. Este es un gráfico mensual. Esto es una descarga, un frenazo en toda línea. Luego fíjate que vuelve a intentar subir y superar esta resistencia y no puede con ella. No lo consigue. ¿De acuerdo? Sí. Lo vuelve a intentar por tercera vez y no puede con ella. Y lo vuelve a intentar por cuarta vez. El análisis técnico, el peor de los analistas, yo, en mi caso, hubiéramos vendido aquí. Y ahí se produce el descuelgue. Con lo cual, las ventas hubieran sido las más retrasadas aquí. Y los más avezados hubieran vendido en el segundo intento, hubieran vendido por aquí, los más avezados. Yo no soy avezado, yo hubiera vendido aquí. ¿De acuerdo? Vale. Si te fijas, fíjate qué fácil es. Mira cómo lo controlan en 1400 y aquí en 1400 dio señal de compra. Bueno, yo te puedo decir que yo aquí di señal de compra y hay un vídeo mío grabado y di una conferencia en la que me ocupaba del oro y hay personas que compraron y luego me han mandado mensajes. Aquí se dio la señal de compra. Aquí fue una fuerte subida, lo ves aquí, aquí fue la manipulación de los bancos de inversión y ahí fíjate que esta figura es parecida a esta. Sí. Si te fijas, ya cuando estás en el oro ya lo vas conociendo. Esta descarga es una gran parada.
ves que vuelve a intentarlo por otra vez mal, otra vez mal, no puede, y aquí la gente ve. ¿De acuerdo? Y ahora lo que estamos viendo es cuándo incorporarnos en el pero orden. Ahora, pero ahora, según eso, lo que estoy viendo es que está de caída, ¿no? Ahora mismo está en una fase correctiva, todavía no la ha superado, y solamente si superara el 1800 nos avisaría del inicio de un tramo al alza. 1800. Vale, y entonces ahora, al margen del tema de las criptomonedas y demás, lo que sí que estamos viendo es que China ha decidido, ha dado permiso a los bancos nacionales e internacionales para importar grandes cantidades de oro. Bien. Pero estábamos viendo esa gráfica y yo digo, bueno, si China ahora dice que se puede comprar oro, lo lógico es que suba el oro. Exactamente. Pero esa gráfica, eso sería geopolítica o análisis fundamental o tal, pero la gráfica en análisis técnico me lo indicaría de alguna otra manera. Bueno, yo te voy a decir. Bueno, antes que se me ha olvidado decirte cuánto hay que tener en la cartera de oro. Ah, perdona, sí, es verdad. Hemos dicho que lo que se solía tener era el 10%, luego vimos el hecho como Solvay se desprendió de la tercera parte de todas nuestras reservas de oro, lo hizo mal. Yo creo que la cantidad de oro que tiene que tener cada uno en su cartera depende del sentimiento del riesgo que entienda. Yo ahora mismo, el sentimiento de riesgo que tengo, saben ustedes que lo ven ustedes muy claro por mi exposición. Yo metería el 80% en oro y el 20% en bolsa. No, perdón, metería el 70% en oro, el 20% en bolsa y el 10%, como les dije en el programa del lunes, compraría opciones put sobre el S&P 500. Pero lo que sí tienen que tener ustedes claro es que estamos en la edad del oro, ¿de acuerdo? Estamos en la edad del oro. Y ahora mismo estamos asistiendo a un cambio de paradigma en la gestión de las carteras, ¿de acuerdo? Yo tengo pensado hacer un programa o una presentación sobre esto para que vean ustedes el cambio de paradigma, que ya lo he dejado patente en lo que les he dicho hasta ustedes. Ahora ustedes me dicen, primero, efectivamente, el Banco Central de China hasta ahora controlaba la cantidad de oro que entraba en China. Lo hacía a través de un sistema de cuotas, ¿de acuerdo?, que imponía fundamentalmente a los bancos comerciales. Ahora, como tú dices, China ha permitido, no restringe los flujos de entrada de oro y permite que los bancos traigan todo el oro que quieran y los particulares también, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que en una economía, la China, que se está recuperando con decisión, la gente va a aumentar su demanda de oro, tanto en lingotes como en joyería. Miren ustedes, este es el titular de los periódicos alertándonos de que China abre las fronteras a la entrada de lingotes de oro. ¿De acuerdo? Ven ustedes ahí. Miren ustedes lo que ha pasado con China. Ven ustedes que desde la pandemia el oro ha importado muy poquito oro. Esta es la razón por la que también había menos presión en oro y por eso el oro ha caído desde julio del 2020. Si ahora China incrementa sus importaciones, incrementará la demanda de oro y probablemente el precio subirá. ¿De acuerdo? Y miren ustedes, hablando de importaciones, miren la que se va a liar. Les he traído aquí el titular y aquí lo traducido. Las importaciones de oro de China en el año 2019 fueron 75 toneladas, nada más. Desde febrero del 2020 han sido 10,5 toneladas. Bueno, en el mes de mayo, Marcial, se estima que van a ser 150 toneladas. ¿De acuerdo? De tal manera que esto tiene que provocar que el precio del oro suba. Ahora bien, miren ustedes, los chinos están comprando ETFs que invierten en oro. Ven ustedes cómo, teniendo en cuenta ahora que ha habido esta señal, yo lo que le quiero decir a ustedes ahora es lo siguiente. Si el precio del oro se ha mantenido en este nivel, no ha roto este soporte, si ahora yo trazo una recta directriz bajista y supera con fuerza esa recta directriz bajista que pasará por la zona 1880, pues debo pensar, como escenario más probable, el oro va a subir, porque tiene un respaldo muy fuerte de compras de oro procedente de China, de una economía que ya están comprando oro y de una economía que se está recuperando y de una economía que consume joyería en oro en grandes cantidades. Por lo tanto, yo creo que el oro ha hecho suelo, probablemente el oro, yo creo, que va a subir con decisión. Bueno, pero tiene que superar el 1880 aproximadamente. Me surgen dos preguntas aquí. Una es, ¿a quién le compra todo ese dinero, todo ese oro? Porque Venezuela no da para más.
Va con toda la maldad del mundo ese comentario. ¿A quién le compra ese oro? Y segundo, pues hombre, yo creo... y segundo el otro gran país, la otra gran nación, y que estamos viendo que su moneda está debilitada y que probablemente se tire al oro también, es la India. Bueno, vamos a ver, comprar oro, pues yo creo que se lo comprarían a las mineras de oro, ¿no? Hay minas de oro por todo el mundo, ¿de acuerdo? Luego, en principio, yo creo que a los Barrigol les comprarían y comprarían oro a las grandes empresas mineras, ¿de acuerdo? Por tanto, tienen, hay reservas de oro para eso. Sí. Hay reservas de oro para que ellos sigan comprando, ¿de acuerdo? De tal manera que ellos comprarán. Aparte, como sabes muy bien, China tiene fuertes reservas de oro y el control de las minas de oro lo tiene, con lo cual se van a acaparar con el oro. Aquí hay una variable geoestratégica que también hay que tener en cuenta y yo la voy a dejar apuntada, ¿no? Que no creo que lo hagan. Pero imaginemos que China quiere machacar el imperio del dólar como moneda de reserva. ¿Qué haría? Pues ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Lanzar un yuan digital respaldado con un poquito de oro. Con eso se hace moneda de reserva mundial. Pero hundes, de tal manera que la posición de Estados Unidos es una posición muy delicada, ¿eh? Muy delicada. Sí, es que es una decisión, pero conociendo a los chinos, no son de tomar ese tipo de decisiones precipitadas. Lo irán probablemente haciendo poco a poco porque ellos están pensando lo que tú estás diciendo, ese movimiento... Es un movimiento que tumbaría el dólar, pero ellos están pensando en los 7 movimientos siguientes. Y es probable que en uno de esos 7 movimientos haya algo que no cuadre. Por lo tanto, los chinos son siempre de ir pasito a pasito y en el 2049 ya tienen su plan estratégico marcado, que es el Made in China 2025. 2049 el dominio tecnológico, poquito a poquito. No creo que vayan tampoco. ¿A quién le beneficia, no? ¿A quién le beneficia? No le beneficia a nadie. No le beneficia a nadie. Es preferible que se vaya cociendo en su propia salsa el dólar y que esta gente siga gastando. Eso vamos es. A la India. China e India, como saben bien, representan las 2/5 partes de la demanda mundial de oro. ¿De acuerdo? Las compras en India, también compras de oro en India, también se desplomaron durante la pandemia. ¿De acuerdo? Pero ¿sabes cuánto pueden importar ya en este mes de marzo? ¿Cuánto han podido? En el mes pasado de marzo han podido importar ya 160 toneladas. ¿De acuerdo? Espectacular. Fíjate cómo durante la pandemia cayeron las importaciones, pero fíjate ahora cómo a partir de enero esto ha empezado a subir y ya en marzo han llegado a las 150 toneladas. Por lo tanto, yo creo que el precio del oro ha hecho suelo, pero a mí lo que me interesa es desde un punto de vista de mi aversión al riesgo. Es decir, se ve claramente que grandes países, India, China y Turquía, están comprando oro. Pero es que muchos bancos centrales, el Banco de Polonia, recuerdo ahora mismo, también está comprando oro. Y hay muchos bancos centrales que en este año 2021 han vuelto a realizar compras de oro que habían paralizado durante el año 2020. Por lo tanto, se ve claramente que la manera de protegernos es vía oro. Vía oro. Porque el Bitcoin va a ser atacado. Oye, ¿y la plata? Bueno, la plata, mira que, bueno, te voy a enseñar, bueno, ya que te has preguntado por el análisis técnico, me voy a venir arriba y te voy a hacer el análisis técnico de la plata para que quede constancia, genial, por si me equivoco, que me critiquen. De acuerdo, si acierto me da igual porque estaría tan contento que con lo que yo gane que ya no me importan los reconocimientos. Miren, este es el gráfico de la plata. Miren, observen. Ven ahí el suelecito que ha habido. Fíjese cómo nos han barrido ahí la posición y se ha dado la vuelta. Miren ustedes con qué fuerza ha subido. Y esta pauta, que es súper famosa, que es una pauta plana, A, B, C, que sale siempre. Esta pauta marcial nos dice que lo más lógico, lo más probable que hay que esperar, esta pauta se da en tendencias y nos avisa de que la tendencia va a continuar. Esta pauta representa parones dentro de la tendencia previa. Es decir, yo miro el tramo al alza. Si ha habido un tramo al alza y se da esta pauta, lo más probable es que a continuación, cuando concluya la pauta, vuelva a desplegar otro tramo al alza. Y generalmente el tramo al alza se estima en los libros que suele ser de una, en media, de un recorrido en precio similar al previo. Por ejemplo, si la plata ha subido de 12 a 28, ¿de acuerdo? Que son 16,
Si ahora está, si aquí tengo un mínimo en la zona de 21, 21 más 16, la plata iría a la zona de 38, esta zona de aquí, que coincide precisamente con la zona de control, con la zona de máximo. Desde un punto de vista técnico, si la plata sale de este movimiento lateral, se va a 38, una barbaridad. Pero lo bueno que tiene es que el gran análisis gráfico coincide con el análisis fundamental. En lo que va de 2021, la demanda de plata se encuentra en niveles máximos de los últimos 50 años. ¿De acuerdo? Con lo cual, la demanda de plata tiene muy buena pinta y lo más probable es que siga subiendo. Estaba intentando recordar, el lunes pasado vimos un gráfico que era también un ABC, pero no recuerdo de qué era. Sí. Bueno, pues el gráfico, vimos un ABC de el Nasdaq, ¿de acuerdo? Decíamos que el Nasdaq había dibujado una onda A, una onda B, estábamos hablando del final de la onda B y que faltaba una onda C a la baja. Las pautas planas están siempre. Vamos, mira, yo tengo grabado un curso de bolsa y llega a tal extremo que le digo a los alumnos, cójanme cualquier gráfico que esté subiendo y verán ustedes cómo dibujo una plana. ¿De acuerdo? La pauta plana es la pauta más frecuente. Además, tiene una anécdota divertida, porque cuando tú estudias la teoría de la onda de Elliott, todo el mundo quiere estudiar pautas de impulso, pero las pautas que más se dan son las pautas planas. ¿De acuerdo? Yo, déjame a mí las planas, que con eso como. Oye, ¿qué están haciendo los fondos de inversión con respecto al oro y la plata? Los fondos de inversión... Con respecto al oro, porque la plata me imagino que será otro tema distinto, pero ¿están comprando oro? Sí, bueno, los fondos de inversión generalmente son malos a la hora de decidir. De hecho, los bancos de lingotes, me vas a permitir la expresión, les engañan, ¿de acuerdo? Los bancos de lingotes les engañan mucho a los fondos de inversión. Luego, los fondos de inversión son un poquito mantas. Pero bueno, vamos a ver lo que están haciendo para evaluar el volumen de demanda de oro, que también puede pasar lo mismo con la plata. Pero me voy a fijar en el oro. Bien, los gestores de fondos han estado vendiendo oro porque han tenido miedo de las ventas de oro que hacían los bancos de lingotes, ¿no? Pero ahora han empezado a comprar oro, ¿de acuerdo? Han empezado a comprar oro. Fíjate en este gráfico. Habitualmente, los fondos de inversión tienen aproximadamente, pues lo ves aquí, unos 110.000 contratos. ¿Lo ves ahí? De media. Ahora esta banca habían vendido bastante, mira cómo ha caído la venta, y ven ustedes también cómo se ha incrementado. Ahora tienen unos 66.500. Esto significa que todavía pueden seguir comprando para llegar a la media, pero pueden comprar todavía más hasta llegar a la zona de los 150.000. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, han empezado a comprar y según las pautas de comportamiento que tienen, seguirán comprando hasta llegar a los 150.000 contratos. ¿Esto qué significa? China comprando oro, India comprando oro, Turquía comprando oro, bancos centrales comprando oro y gestores de fondos comprando oro. Luego van a tener problemas los bancos de lingotes. Alguno quiebra. En algunos programas anteriores yo recuerdo que hablábamos de bancos de lingotes y estábamos hablando de que estaban intentando mantener el precio bajo para poder cerrar sus posiciones cortas. Exacto. ¿Cuáles son sus posiciones ahora? Bueno, también dijimos, si tú recuerdas, que es un mercado que tiene muy poca transparencia. Entonces, esta gente crea dinero de la nada, que crea oro de la nada, crea oro papel de la nada. Por eso dijimos que traten de evitar el oro papel, que lo ideal es tener oro físico, ¿de acuerdo? Crean oro de la nada, ¿de acuerdo? Además, los bancos de lingotes, que estamos hablando de Goldman, estamos hablando de los grandes, ¿de acuerdo? Que están metidos en todos los fregados, cuentan también con el apoyo de los bancos centrales, especialmente el del Banco de Inglaterra, de tal manera que el Banco de Inglaterra también les presta hasta su propio oro. Y toda esta gente había adoptado unas posiciones cortas. Entonces, claro, ellos lo que querían era que el precio cayera para cancelar las posiciones cortas con la menor pérdida posible. Pero claro, ya no dan más de sí. Es decir, lo están bajando, pero ya las noticias fundamentales son tan fuertes que les está costando ya hacer caer al precio del oro. Pero todavía el precio del oro no ha desencadenado una señal de compra, ¿de acuerdo? O de inicio de una tendencia alcista. Vale, no sé. Se estima, fíjate Marcial, que tienen 300.000 contratos, pero esto es una estimación. Esto supone 43.000 millones de dólares. Estas posiciones tienen que ser canceladas. Por lo tanto, si tienen que ser canceladas, tiene que haber nuevas compras de 300.000 contratos. Luego, si tenemos en cuenta todo lo que hemos dicho hasta ahora, en el mercado del oro, en un momento determinado,
se podría producir una estampida alcista. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que estar muy atento al mercado del oro, porque si supera resistencias significativas, se podría provocar una espiral alcista de mucho cuidado. ¿De acuerdo? Perfecto. Nos vamos a tener que ir yendo, pero tengo dos últimas preguntas que yo creo que las podemos responder rápidamente. Una, dijimos en el programa anterior que el SP500 tiene toda la pinta de que va a caer de aquí a poco tiempo. Y en este programa podemos aventurar que el oro puede haber hecho suelo. Vamos a ver. Si te parece bien, yo creo que la mejor manera de verlo es de la siguiente manera. Mira, desde un punto de sentimiento, hemos visto que ya ha habido un sentimiento fuertemente bajista. Vemos aquí cómo los particulares han vendido ETFs de oro y cómo han salido. Y han alcanzado una lectura bastante alta. Con lo cual, debo suponer que el sentimiento hacia el oro es bajista. Si te fijas también, aquí puedo tener también la evolución de las posiciones que tienen los particulares en el COMEX y ves que han reducido posiciones largas y que son bajistas. Si ahora me cojo un gráfico diario del oro, fíjate qué control. Mira, lo frenan, lo vuelven a frenar. Esta de aquí yo creo que se excedieron. Voy a considerar esta que me parece más fiable. Y fíjate aquí cómo lo han parado. Yo lo que creo es que si supera el 1800, se podrían experimentar las primeras compras. Y si superara el 1880, fíjate que 1880 es una resistencia significativa, mírame, ya muy probablemente se aceleraría y se dirigiría a la zona de máximos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que al menos es muy probable que haya suelo. Necesito confirmarlo con la superación del 1800. Y si superara el 1880, yo me imagino que ya muchos algoritmos se pondrían a comprar. Entendido. Ya para concluir, estamos claros en que no tenemos que invertir en empresas que tengan oro papel, pero no. sí en oro físico. Y unas de las empresas, obviamente, que en las que sería un objetivo claro para invertir en oro físico serían las empresas mineras. ¿Tienes alguna recomendación ahí? Hombre, yo sinceramente creo que lo que tú estás diciendo es totalmente, totalmente correcto. Es decir, no inviertan en oro papel, no inviertan en ETFs de papel, efectivamente, compren oro físico y compren empresas mineras. Yo lo que creo es que se debe tener oro físico y se debe tener también empresas mineras, tener un puñadito de ellas, ¿no? Las empresas mineras son una excelente manera de capturar la subida del precio del oro, ¿de acuerdo? Y además, el problema es que entraña riesgo, pero claro, todo entraña riesgo. Pero los costes de las empresas mineras están muy controlados. El precio de la energía, que gastan mucha energía, probablemente yo creo que no subirá demasiado, no mucho más de los niveles actuales. El coste de extraer una onza de oro, ya lo hemos dicho, se establece en torno a los $1,000. Perdón. Si el precio de la onza de oro llegara a los 2.000 o a los 3.000, tendrían un fuerte cash flow y grandes beneficios. Con lo cual, yo sinceramente me fijaría en empresas mineras. Pueden ver ustedes el ETF, es el GDX. Y si quieren una empresa concreta, Neumar, me parece que se llama. El mnemónico, el ticker, es NEM. ¿De acuerdo? Con lo cual, si quieren, fíjense en esa. NEM me gusta. He comprado yo, además. Perfecto. Con lo cual, ya saben que tengo una posición larga en empresas mineras. Muy bien. Pues, oye, perfecto. Ya hemos analizado de nuevo, hemos analizado las criptos, cómo están siendo atacadas por los bancos centrales, cómo China tiene cogidos por la moral a los Estados Unidos y al dólar. En el momento que quieran pueden tirar de sus reservas de oro y de todo lo que están acopiando, cuál es la posición de la India, que no se diga que no están aprendiendo de inversión y de geopolítica en este programa. La verdad que es un lujo estas conversaciones contigo, José Luis. Es una maravilla. Es un placer para mí y un lujo para mí también. Oye, nos vemos el lunes que viene y a ver cómo se suceden las noticias, a ver qué nos depara el futuro y de qué tenemos que hablar. Exactamente. Bueno, nosotros da igual, nosotros somos especuladores, estaremos en la tendencia. Sí, señor. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Gracias a ti. Remember, this program does not constitute an advice of no kind.
but a simple author's opinion. Financial markets involve high risk. Consult your financial advisor before you invest.